Hola, bienvenidos a la continuidad del operativo Elecciones del Centro Integrado de Medios, Lucía. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos en casa. Bueno, una jornada electoral que definirá finalmente el destino de la Argentina. ¿Quién será nuestro presidente por los próximos 4 años? Y nosotros estaremos recorriendo los números, por lo menos en principio de lo que fue la participación. Parece que todo avanza muy rápido. La referencia en el ámbito local y provincial tendría definiciones no inmediatas, pero cuasi inmediatas con los datos. Recordemos que Córdoba, hay que marcar que es el distrito que más rápido en las últimas elecciones ha mostrado sus datos, así que uno puede proyectar de lo que esté pasando en Villa María. Ya vamos a ir con nuestros móviles, pero saludamos a nuestra gente, quienes nos acompañan. Así es, bueno, comenzamos dándole la bienvenida a Gabriel Ventura, nuestro compañero especialista en política, que seguramente ya tiene datos precisos de lo que está pasando no solo en Villa María, sino también en la región. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, noches para ustedes y para quienes están del otro lado. Argentina elige al próximo presidente. Elegimos un modelo de país, ya lo hemos elegido. Por estas horas se cuentan los votos y empiezan a circular los primeros números. Por ahora nada oficial, pero parece que lo vamos a tener temprano. En un ratito seguramente vamos a tener novedades locales, porque las mesas se están contando y es muy rápido en esta elección. Es un voto para uno, un voto para el otro. Se cuenta rápido y parece que en un rato nada más vamos a conocer quién es el próximo presidente. Invitados en el panel, psicóloga y politólogo, para comenzar a desarrollar, interpretar, desandar los datos que vamos a arrojar en un momento nada más. Así es, bueno, contamos con la presencia de Nadia Quevedo nuevamente para hablar de lo que significa, ¿no es cierto?, toda esta instancia decisiva y cómo lo tomamos. Los argentinos hemos vivido semanas de mucho estrés y bueno, Nadia, algunos recursos podrás brindarnos para poder sobrellevar esto, ¿verdad? Así es, un clima de muchas emociones. Sí. Va a ser complicado seguramente de digerir, digo, para aquellos que en lo que sean los datos finales, de cara a lo que es el día de mañana, que es un día particular, sí, feriado, pero decíamos, asimilar el resultado para unos y para otros, para aquellos que hayan tenido el voto positivo, para quien finalmente guíe el país en los próximos 4 años y para aquellos que no, Nadia, ¿no? Así es. Creo que, bueno, estamos asintiendo tiempos de bastante, esto como decíamos, las emociones están muy a flor de piel y están como en esto, muy polares, por un lado, por el otro, ¿sí? Como muy en un polo y en el otro. Y muchas veces eso tiene que ver también con esto, las pulsiones de vida, las pulsiones de muerte, cosas que atraviesan todo lo que tiene que ver con nuestro psiquismo y nuestra personalidad. Y bueno, y hoy se está poniendo en juego. Gonzalo, el primer análisis desde tu lugar de politólogo, hay que decir, ha sido una elección impecable desde el primer minuto. Prácticamente sin denuncias de por medio, situaciones absolutamente menores, con un run-run antes de que se comenzara a votar, en la semana previa. Bueno, nada de eso que se decía, por suerte pasó y se votó de manera excelente en todo el país. Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Y sí, como decís, las elecciones, por lo menos hasta ahora, no hubo denuncias de ningún tipo de problemas. Se han desarrollado con total normalidad. Y bueno, por ahora lo que queda es esperar los resultados. Se van conociendo algunos datos parciales, pero bueno, hay que ver el todo para saber bien quién va a ser el próximo presidente. Bien, si te parece bien, Lucía, ya vamos a mostrar información de Telam, también importante, relevante, con decisiones que toma la Junta Electoral, con algunas situaciones pequeñas, particulares, que ocurrieron. Pero antes, ¿te parece bien ir a las placas? Vamos a ver los números de cómo fue la participación en esta oportunidad. Una jornada que, como decía Héctor, se desarrolló con total normalidad. La gente, a diferencia de elecciones anteriores, fue temprano a votar. Tenemos este fin de semana largo en el medio. Muchos eligieron emitir el voto y emprender viaje hacia algún destino cercano. Pero se cayó la especulación de que sí, no, la gente va a viajar y vamos a tener menor porcentaje de votos. Esto no ha pasado. No ha pasado y había muchísima gente a primera hora de la mañana, lo podíamos reflejar en el operativo de Radio Universidad, votando, emitiendo el voto, familias completas, muchos chicos jóvenes también se pudieron ver en esta oportunidad. Claro, tenemos, se podía votar inclusive menores de 18, ¿no? Entre 16 y 17 años. Tenemos las placas, las compartimos, director, el indicativo, en Villa María votó el 76%
de aquellos que estaban en condiciones de hacerlo. Es un porcentaje alto en consonancia con lo que sucedió en el país, Lucía. Así es, bueno, habría que ver la referencia, después le preguntaremos a Gonzalo, en torno a elecciones anteriores, cómo es este número, si refleja un crecimiento. Como dato inmediato, o no. Perdón, que sí. Te terminé pisando. Como dato inmediato, porque lo veo a Gaby que sí. Lo tiene. Como dato inmediato, Gaby. El cierre en las generales había sido del 76,15%, y ese número, el 76%, según las fuentes oficiales dicen, es aproximado. Quiere decir que estamos más o menos en la misma cantidad de personas en Villa María que han votado el último 22 de octubre en la primera parte de esta elección general, porque estas también se llaman generales, pero de segunda vuelta, en aquella primera vuelta, y esta, el porcentaje más o menos se mantuvo. Bien, perfecto. Vamos a buscar también la referencia a nivel país o provincia. Usted lo indica, director, y nosotros lo acompañamos. Perfecto. Decíamos, las placas correspondientes a nivel país también estamos parados sobre exactamente el mismo porcentaje. Prácticamente estamos cercanos, porque tengamos en cuenta que estos no son números definitivos, así que por lo tanto el escrutinio todavía hay algunos lugares del país donde se están contando votos. Así que, por lo tanto, estaremos seguros por arriba de esto. Prácticamente 8 es altísimo. Prácticamente 8 de cada 10 argentinos en condiciones de sufragar lo hizo. Lo hizo. Bueno, y vamos a ver también los datos a nivel provincia. Siempre el ojo puesto en Córdoba, en la participación que tiene Córdoba en las elecciones, que por supuesto es una provincia muy importante. Provincia sin placa de por medio, pero prácticamente estamos hablando del mismo porcentaje. Director, si podemos buscar, para llevar tranquilidad a la gente, la información, ya nos vamos al móvil. Perfecto. Y después vamos con Telan y la información oficial de la Junta Electoral con respecto a estos que algún pícaro terminaba rompiendo algún botito, era insignificante, pero pensaban que podía generar la unidad de los mismos. Ya tenemos la información oficial, pero antes nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil, vamos a tomar contacto en primera instancia con nuestro compañero Rodrigo Urquía. Rodri, te saludamos, ¿desde dónde estás? Hola Lula, hola Héctor, hola a todos los compañeros en el piso. Bueno, estamos en la sede del Partido Justicialista, aquí mucha expectativa por datos que van a ser ya con una tendencia marcada en Villa María. Estamos al aguardo, inclusive en minutos nada más se nos informó que va a descender del segundo piso aquí de la sede del Partido Justicialista el propio intendente actual de Villa María, Martín Gil, que va a dar los datos ya de tendencia. ¿Y por qué lo decimos? Porque si bien no pudimos obtener hasta ahora el porcentaje de cada uno de los dos candidatos en lo que se obtuvo en esta jornada electoral, ya sabemos que fueron escrutados más del 90% de las mesas en Villa María. Ajá. Por lo tanto, y este dato lo pudimos confirmar hace dos minutos, tres atrás, antes de la salida, por lo tanto, y estamos viendo mucho más movimiento, inclusive como se puede ver a mis espaldas, nosotros estamos haciendo la salida desde el interior del Partido Justicialista, e inclusive ya hay mucho movimiento de colegas también, pero muchos de fiscales que acercan las actas ya cargadas, e inclusive aquí lo que se ha indicado es que al momento de que baje Martín Gil va a ser para dar la tendencia ya definitiva con, como decía, prácticamente el 95% de las mesas escrutadas en Villa María. Bueno, punto para remarcar, muy rápido la palabra por parte del intendente, ya con la información precisa. Sí. Uno interpreta ya de no tener absolutamente nada, vamos a tener el 90% de los votos escrutados. ¿Cuál es el ambiente, me pregunto yo, Rodrigo, decinos en el lugar? Bueno, mira, hasta ahora es un ambiente de calma, si se quiere. Sí se ha agilizado bastante el movimiento ahora porque han llegado todos los fiscales, más allá de que se está atento y al aguardo de los resultados y de alguna información que llega de Córdoba Capital, sobre todo por lo que llega en cuanto a cantidad de mesas. Hasta ahora hay cierto hermetismo, sobre todo por el porcentaje que decía entre ambos candidatos, y lo único que se ha informado es lo que se ha escrutado hasta ahora. Está tranquilo dentro de todo, pero sí se nota mayor movimiento. Si lo comparamos en lo inmediato, Héctor, Lula, lo que fue en las generales, a esta hora estábamos nosotros empezando la cobertura. Como decías, hablábamos de entre un 45 y 50% de mesas escrutadas a esta hora y era mucho más tranquilo el movimiento. Ahora es mucho más intenso y hay expectativa por ver qué es lo que pasó aquí en Villa María, pero fundamentalmente también en lo que es a nivel provincial. Bueno, muy bien. En minutos nada más entonces, Rodri, tendremos la palabra de Martín Gil, que anunció que va a hablar. Y por supuesto nos vamos a estar haciendo eco de lo que diga. Llama la atención, es parte del análisis, lo podemos preguntar en todo caso también a Gonzalo, que Martín Gil salga a hablar tan tempranamente. Claro, es, tengamos en cuenta, el representante del oficialismo por naturaleza aquí en Villa María. Así que es entendible que salga, que lo haga de manera tan inmediata, por lo menos a nosotros nos sorprende. Evidentemente estamos hablando de datos, y se lo remarcará Gonzalo, que son irreversibles para uno o para otro. La tendencia en Villa María ya la teníamos y no creo que haya variado mucho, pero ya el número definitorio, lo que genere, ¿sí?, que el intendente salga a hablar. ¿La lectura, Gonzalo?
Sí, me parece, bueno, hoy en la elección, como hay solamente dos candidatos, no hay otras categorías como diputados, senadores, etcétera, el conteo es bastante rápido, entonces facilita que ya seguramente tener los datos, no sé si completo, pero ya un gran pantallazo de lo que pasó en Villa María, entonces se le va a permitir salir a dar su opinión, su versión sobre las elecciones. Bueno, bien, tendremos que esperar entonces. Seguro. Para escuchar a ver qué es lo que tiene que para decir Gil. En minuto nada más vamos a estar tomando contacto con María del Mar Alfonso, que había recibido una comunicación por parte de Julieta Ceballos, representante del Partido Libertario aquí en Villa María, porque denunciaba una irregularidad respecto de los fiscales electrónicos que no habían sido respetados el listado que ellos habían pasado. Bueno, estábamos al aguardo minutos antes de que María del Mar saliera a la calle para saber si habían presentado la denuncia a la Junta Electoral, que es lo que corresponde. Pero en principio se había estado comunicando con los medios para hablar de estas irregularidades. El camino siempre es la Junta Electoral. Tendremos contacto con Córdoba, máximo responsable de la Junta Electoral, que esta mañana en la radio nos decía sin denuncias, eran las 11:30 de la mañana, sí. Y no existían denuncias. Vamos a ir a Telan, ¿sí? La información precisa tiene que ver con la situación vivida, que también se vivió en Villa María, con algunos pícaros que terminaban, pícaros por decir, ¿no? Uh-huh. Rompiendo los votos, sacándole la parte del numerito para ver si podían impugnar. Pero la Junta Electoral se expresó y Telan lo marcaba así. Este no es el tape correspondiente, ya volvemos. Ese tape responde a cómo se vota en el mundo. ¿Sí? Prácticamente 1.450.000 argentinos estaban en condiciones de votar en todo el mundo. El lugar a donde más se vota, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Barcelona. Barcelona es en España el lugar a donde más de 100.000 argentinos votaban, y ahí teníamos las imágenes de Telan que después las compartimos. Sencillo, vamos al otro Telan que teníamos allí, ¿sí, director? Lo hacemos y ahí sí, la referencia. La boleta. Ahí está. La Cámara Nacional Electoral ha informado que las boletas que presenten roturas o distintos números están validadas. Ajá. Están validadas. Esta es la información oficial existente. Así que, por lo tanto, boletas que presenten roturas o distintos números son validadas. Recordemos que también había una validación anterior que lo habíamos marcado durante la semana, Gaby. Habíamos estado hablando en la previa, Héctor, que la justicia electoral ya había marcado que si se encuentran hoy en el cuarto oscuro a la hora de abrir las urnas boletas de la elección del 22 de octubre, de la primera vuelta de estas generales, iban a ser consideradas como válidas. Recordemos, son elecciones generales en primera vuelta y en segunda, y ya se elige sobre candidatos a presidente. Por eso, cuando hablamos de las primarias, hablamos de precandidatos. ¿Qué dijo la justicia electoral? Si hay boletas del 22 de octubre, también van a ser válidas. Y reforzando esto que decía recién Héctor, hubo denuncias desde temprano, en la jornada de hoy, de roturas particularmente casi idénticamente en gran parte del país, mayoritariamente de un sector político, donde se eliminaba por un triángulo de la boleta la parte de arriba donde estaba el número de lista. Como está claro, como lo dice la ley electoral, se lee el nombre, se lee el cargo de quien se postula y ese voto va a ser válido. Bien. Primo, el sentido común. Perfecto, ¿verdad? Ya vamos a tener contacto. Cuando nos digan, vamos a los móviles. Está María del Mar en contacto en un ratito nada más con nosotros para saber lo que pasa. Entramos en el terreno de especulaciones que nos generan ansiedad. Un vasito de agua, cambiar la respiración. Licenciada, ¿qué hacemos? Bueno, podemos valernos de muchas de esas técnicas y también yo creo esto que decíamos, el poder poner palabras, el poder expresar esto que estamos sintiendo, ¿sí? Eso nos ayuda. Bien, nos ayuda y la expectativa de cara a lo que van a ser los próximos días. Uno interpreta que tener un día como el de mañana, que se ha dado la casualidad dentro del contexto, que es feriado, va a ayudar, ¿no? Digo, para procesar lo que termine de ocurrir hoy, licenciada, ¿no? Sí, viene como bien un día de descanso, por así decirlo, como para relajarse y hacer, bueno, conectar con algunas otras actividades que tengan que ver con el autocuidado, descansar, dormir, estar con la familia, algún plan con amigos. Bien, decíamos, el ambiente en la calle, Lucía, te tocó trabajar buena parte de la mañana en Villa María y Villanueva, la gente con entusiasmo votando. Sí, eso es lo que notamos, buen humor, entusiasmo, muchos con expectativas de que la opción que eligieron en el cuarto oscuro sea finalmente la ganadora, pero todo se desarrolló con mucha tranquilidad y en un muy buen clima. Y respecto a esto que estabas hablando, Héctor, de lo que le preguntabas a Nadia, respecto de cómo nos tomamos esta elección, digo, hubo en los días previos una invasión de publicidad en redes sociales, en canales de YouTube, en la televisión. ¿Qué pasa con los chicos que ya empiezan a tener contacto con
esa información y cómo podemos de alguna manera salvaguardarlos. Le quiero preguntar a la licenciada de todo este contexto de tanta incertidumbre y que la familia lo vive de una manera particular. Si es, difícil para uno. Si es difícil para los grandes, claro. ¿Cómo atravesar esto con los chicos y cómo, bueno, ayudarlos a no sumarse a esa ansiedad? Sí, creo que, bueno, hemos sentido un tiempo de muchísima información, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con mucha información a veces excede la capacidad de nuestro psiquismo para poder procesarlo, y sobre todo en los niños. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado con eso. Asimismo, el uso de las pantallas y las redes sociales de los niños también, digamos, se filtraban videos y cosas y publicidades y demás, y eso hacía como mucho más difícil. Pero bueno, creo que ahí está bueno esta posibilidad de la intervención del adulto, ¿no? Como para modular, ¿no? Los tiempos de exposición a esas pantallas. Y al mismo tiempo, creo que es importante esto, mitigar con otros aspectos, con otras actividades, que ese niño también pueda jugar, que se pueda juntar con los amigos, que pueda salir a hacer los deportes y demás, ¿no? No que, digamos, esté tanto tiempo con la pantalla. La opción de otro tele a esta hora en la casa para que miren otra cosa también es, me parece que es una opción. Sí. Hablando de opciones, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al móvil, está en contacto con nosotros María del Mar Alfonso, desde la calle la saludamos. María del Mar, buenas tardes, ¿desde dónde estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va, chicos? Un gusto. ¿Cómo están? Estamos, bueno, situados nosotros, sí, bien, como bien decías, Lucía, ¿no? En la calle hicimos un recorrido por el correo en un ratito nada más. Vamos a estar visitando el búnker de Libertad Avanza. Quizás la palabra puede ser tensión, ¿no? Tensión. ¿A qué me refiero con esto? La jornada electoral se desarrolló con mucha tranquilidad, me parece importante destacarlo. Pero en su momento hablábamos con Julieta Ceballos, quien seguramente en un ratito nos va a ampliar esta información. Pero habría algunas irregularidades con respecto al registro de los fiscales en el correo, ¿no? Estuvimos preguntando y averiguando, ellos no pueden dar declaraciones a los medios, pero sí me dijeron, puedes decir que hablaste con las fuentes oficiales, que en realidad lo que pasó, ellos enviaron un listado a Buenos Aires, fue autorizado ese listado, estamos hablando de los fiscales electrónicos, ¿no? Son los que después elevan la data. Y bueno, y en realidad, cuando vinimos a corroborar, como personas autorizadas, eran otras las que estaban, ¿no? No las que figuraban en el listado. Una desprolijidad, según... Sería un tema técnico. María del Mar, ya volvemos con vos. Perdón que te corte, pero le vamos a dar prioridad porque entiendo que está hablando Martín Gil. Rodrigo, adelante. En un momento estamos, claro, tiene que ir el corte y va él. La inmediatez tiene que ver para no perdernos lo que va a ser la posición seguramente y las expresiones por parte del intendente de Villa María. En un minutito nada más vamos a volver con María del Mar, pero bueno, ahora el protagonismo lo tiene Martín Gil, lo habíamos anunciado hace instante nada más, va a hablar muy tempranamente, un poco hacíamos el análisis de por qué se daba esta situación allí con Gonzalo y ahora en cualquier momento hacemos el contacto con Rodrigo para poder escuchar. Pobre lo María, que tiene. María del Mar la saqué del aire rápidamente, pero claro, queríamos darle prioridad. Bueno, tiene que ver con cuestiones tecnológicas. Que hay que darle salida a un móvil para poder ingresar el otro. Se entiende y se interpreta. La inmediatez es lo que nos hace corregirnos por allí de esta manera. Ya estamos esperando porque la prioridad absoluta la tiene Rodrigo, porque lo que dicen es que Martín Gil, el intendente villamariense, va a hablar ahora, ya con el 90%. Pero nosotros no tenemos datos. Ellos saben del 90% de las mesas escrutadas y tienen un dato preciso y absolutamente irreversible con semejante número. Seguramente va a ofrecer el número y también va a ser una bajada con respecto a lo ocurrido y el análisis de él. Por eso, evidentemente, va a hablar él en conferencia. Claro, hará una apreciación personal de lo que ha sido este proceso electoral, que destacamos nuevamente que se desarrolló con mucha tranquilidad, pero me quedo con la palabra que usó María del Mar para graficar las horas que estamos viviendo. A partir de las 6 de la tarde, tensión podría ser la palabra, porque nos genera esta incertidumbre, este estado de tensión, de no saber qué es lo que va a pasar. Estamos definiendo el destino del país en los próximos 4 años. Y con todo lo que esto significa, ¿verdad? Lo que decíamos con lo que ha pasado en principio con esto de Libertad de Avanza, yo entiendo que tiene que ver con algunos temas técnicos más que todo, pero ya lo vamos a ampliar. Nos vamos a Gaby Ventura, está con nosotros y tiene información. Tengo resultados de algunas localidades que ya están cerrando en Córdoba. Recordemos que donde los padrones son más chicos es fácil ya tener los conteos y van llegando. Tengo localidades de este departamento, el departamento Marcos Juárez, el departamento Unión. La tendencia se está manteniendo en esas localidades. Les voy a tirar algunas. Resultados en este caso en Etruria. Para la Libertad Avanza, 2.256 votos contra 663 para Sergio Massa, de Unión por la Patria. Tengo también los finales en Arroyo Cabral, ya contados en su totalidad, donde la Libertad Avanza sacó el 70,40% de los votos
y Unión por la Patria el 24,84%. Estamos hablando en ese caso de Arroyo Cabral. Vamos a Ticino. En Ticino, los resultados finales de este balotaje que nos acercan desde allí, 79,85% para Milei, 18,4% para Sergio Massa, 1,7%. Ahí nos dan cuánto es el voto en blanco. Van llegando otras localidades, pero esa tendencia en muchas localidades de esta, de este departamento y de esta región de Córdoba parece mantenerse. Gonzalo, la pregunta es, ¿qué leemos? Lo que uno puede llegar a interpretar es que en estas localidades donde ya habían ganado, sí, ya había ganado Milei en las anteriores, pero se les sumó casi en un 100% los votos de Bullrich. Pareciera que sí. Uno si ve los números, pareciera que, bueno, que el voto de Juntos por el Cambio ha ido hacia la opción de La Libertad Avanza. Me parece que, bueno, hay que ser tener precaución para tirar un resultado definitivo. Perdón, Gonzalo, a vos también te tengo que cortar, pero la prioridad la tenemos con el móvil. Ya volvemos con vos, ahora sí. Ahora sí, vamos con Rodrigo Urquía. Bueno, como habíamos marcado, en minutos estábamos esperando justamente ya resultados. Entiendo que ya con tendencia, Martín, de lo que ha sido la elección aquí en Villa María. Sí, bueno, un poco lo que hemos querido venir es exponer. Nosotros tenemos un centro de cómputos y nuestro centro de cómputo ya tenía un 95% de las mesas ejecutadas, que nos da en este número un 68,45% a favor de Javier Milei, de La Libertad Avanza, en el caso de nuestra ciudad, y un 31,20% a favor de Sergio Massa con Unión por la Patria, lo cual es un número que ya entendemos no puede ir hacia atrás, digamos, un número que ya es definitivo, con el nivel de participación, que fue casi similar, hay como una pequeña tendencia a la baja, estamos hablando de un punto y medio, y donde los votos en blanco también fueron muy, muy pocos en el impacto del resultado electoral, digamos. Sí. El resultado fue votar por una o por otra opción. Claro. En cuanto a la, bueno, ha sido mucho más rápido el conteo, por razones obvias, pero ¿se ha trasladado también esa rapidez al resultado del departamento, lo que han obtenido datos de la región o por ahora solamente Villa María? Bueno, nosotros en el sistema que tenemos cargamos en primer lugar Villa María, por lo que hemos visto en números parciales, Villanueva está de manera muy similar y el departamento recién estaban llegando los números para poder hacer la carga. De todas maneras, en el caso de nuestra ciudad y de la ciudad de Villanueva, eran los números que más o menos estimábamos en el porcentaje del resultado que Córdoba proyectaba. Podemos decir que estamos un poquito por encima de lo que era la estimación y entendemos que el total provincial va a estar un poco por debajo de lo que era la estimación. Claro. Héctor, Lula, todos en el piso, los escucha Martín. Bien, claramente, intendente, el resultado es irreversible. Ustedes lo esperaban, no esperaban datos en donde arrojara, a ver, ni el más optimista pensaba que Massa iba a ganar en Villa María, pero lo que usted enmarca es que estuvo algunos puntos por arriba de lo que se esperaba acá y sería lo contrario a nivel provincial. Corríjame. En principio, en la provincia de Córdoba se esperaba un 70-30. Uh-huh. En el caso de Villa María estuvimos, como recién te mencionaba, aproximadamente 31-68. Es probable que en el caso a nivel provincial, por algunos números estimativos que tenemos, Javier Milei pueda estar apenas por encima del 70% y Sergio Massa apenas por debajo del 29%. Por eso hablamos de algunos números, pero es insignificante el análisis general. ¿Informaciones a nivel país usted maneja o estaba concentrado en lo que ocurre aquí? No, tenemos números de algunas provincias que vienen números muy positivos, otras provincias que vienen números negativos, otras provincias donde se repite casi el escenario de Córdoba. Entonces es muy difícil saber cómo es la ponderación final que se alcance en el resultado. Eso hay que esperar la carga de los números finales, oficiales, y ver cómo los mismos se desarrollan. No tenemos nosotros sistema para poder expresar un resultado ni a nivel provincial ni a nivel nacional. Sí lo podemos hacer a nivel local, por eso apenas lo tuvimos, hemos convocado para la prensa para poder decirlo y obviamente respetamos lo que es el resultado electoral porque somos profundamente democráticos cuando nos toca ganar y cuando en la ciudad nos toca perder.
Intendente, ¿qué reflexión puede hacer usted a título personal de esta situación, de este resultado con dos propuestas de país tan diferentes? Un país que ha estado dividido las últimas semanas en la espera de lo que sería la elección de este domingo. ¿Qué reflexión usted hace de con estos números que manejamos ahora? Creo que las reflexiones va a haber que esperar el resultado final, y los meses que vengan, las semanas que vienen, van a ser semanas de reflexión en torno a lo que puede ser el resultado, en un sentido u en otro. Pero bueno, yo estimo en primera instancia que quizás se da un voto en contra de más que a favor de, me parece, en algún punto, pero bueno, tampoco yo soy intérprete del resultado electoral. Cuando el pueblo se expresa democráticamente en las urnas, respeta el resultado de las urnas, y es lo que a nosotros nos corresponde hacer en este momento. Intendente, ¿el no posicionamiento por parte del gobernador Schiaretti puede haber influenciado en algunos puntos? Me parece que no, me parece que el resultado electoral en el caso de Córdoba estaba dentro de los números que se estimaban y tiene un correlato casi con el resto de las elecciones que se dieron a nivel nacional, en los balotajes tanto de Scioli y Macri, como en el caso de la primera vuelta de Massa, de Fernández Macri, digamos, hay cierto correlato, así que me parece que eran los números que estimábamos. Y no entiendo que esos posicionamientos no han resultado decisivos a la hora del voto de la gente. Lo saco un minuto de tema para la última de mi parte, y haciendo una pregunta a nivel personal, profesional. Desde su lugar, ¿ha tenido alguna propuesta clara, ya que Yarlora ha expresado algunos puestos claves dentro de los ministerios en las últimas 48 horas? ¿Hay alguna posibilidad de un ofrecimiento claro para con usted en algún ministerio? La pregunta es. Bueno, hace del viaje al exterior que Martín realizó hace unas semanas atrás, que no hemos hablado, venimos conversando, no ha habido una propuesta formal, sí la decisión de acompañar en todo lo que haga falta al próximo gobierno provincial de Martín Yarlora. Lo he manifestado en innumerable cantidad de oportunidades. Creemos que es lo mejor que le pasa a Córdoba en el tiempo que viene. Y más que nunca hay que sumar voluntad de distintos sectores para construir una mayoría profundamente democrática y encarar el gobierno que viene en Córdoba. ¿Y su mirada con respecto a sumar a la oposición, como es el caso ya definido de la Agencia Córdoba Turismo? Bueno, tampoco sé si está definido o no, pero como criterio general lo hemos manifestado. Bueno, lo manifestaba Sergio Massa también, el tiempo que viene es un tiempo de unidad nacional. Y también creo que esto es replicable para nuestra provincia. Siempre buscar acuerdos y coincidencias es mucho más favorable que buscar disidencias y enfrentamientos. Por lo tanto, entre todos aquellos que quieran sumar a un proyecto de provincia que materialice crecimiento y desarrollo en los próximos meses, seguramente es muy bienvenido. Y siempre la unidad en la diversidad es una muy buena noticia. Habrá que ver qué se materializa cuando el gobernador electo dé a conocer su gabinete. Bueno, muy bien, Intendente, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha brindado para poder conversar y para, bueno, compartir esta información que usted maneja. Un segundito nada más. ¿Se comunicó con Acastelo este problema de salud? En realidad que ya está bien, inclusive con el alta de por medio, se lo veía votando directamente, pero bueno, cuando uno habla del corazón, de un esténir y demás, obviamente genera preocupación. ¿Ha tenido comunicación con él? Sí, me comuniqué en primer lugar con la familia el día que sucedió el episodio, la intervención quirúrgica, y después también me comuniqué después del alta, bueno, con la alegría de saber que ha mejorado, que está en proceso de recuperación y que seguramente estará en las mejores condiciones para asumir el desafío a partir del próximo 10 de diciembre. Ahora sí, gracias, Intendente. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. ¿Hay algo más para sumar desde ahí? Le preguntamos a Rodrigo para que tenga el cierre correspondiente en un búnker donde directamente ya se dice,
90-70, 30, sí, ya hay definiciones. Hay una definición. Una tendencia irreversible, decía el propio Gil en conversación con nosotros. Bueno, veremos qué es lo que pasa a nivel país. Dijo también, para no perderlo de vista, que en algunas provincias los resultados habían sido muy positivos. Así que habrá que esperar el escrutinio final. Si uno toma Córdoba, toma Mendoza, referencias de provincias donde se sabe que... Sí, es lo esperable. Sacaba una diferencia. Ahora tendremos que concentrarnos en lo que pasa en el AMBA, ¿sí? Y los números que comienza a arrojar Buenos Aires como el distrito más grande, Gaby, ¿verdad? Sí, tal cual. Estaba leyendo que hay algunos dirigentes cordobeses que ya se están expresando en redes sociales, y en este caso un dirigente de Juntos por el Cambio, el senador Luis Juez, quien fue candidato a la gobernación este año, subió la foto muy al estilo Juez, subió la foto de un Fernet y puso, parece que acá en Córdoba se nos fue la mano con el Fernet. Te juro que se me cruzó por la cabeza cuando dije 70-30, creo que a todos se nos haciendo cruzó. Haciendo la referencia muy cordobesa, de 70-30, y lo acaba de tuitear Luis Juez. No me pareció el momento para decirlo, sí, pero también, bueno, a Juez le pareció. Digo, fue al estilo muy Juez, un vaso cortado y un Fernet armado, y también estaba leyendo a Rivero también. Sí, después se puede hacer otra lectura dentro de los memes, ¿no? El amargo del 30%, ¿no? Y el dulce se lo pone el 70%. A mí el Fernando me gusta demasiado. Pero particularmente hay algunas otras dirigentes, como Rivero, que también está festejando el triunfo en la provincia de Córdoba. Hay algunos otros sectores provinciales que sin los números claros ya se están refiriendo con algún número. Y tengo otras localidades, porque me van llegando. Agradecemos a televidentes. Hay muchos dirigentes que están mirando y que nos van pasando de localidades. En este caso me voy al departamento Marco Juárez, Leones, el 70,9% para Javier Milei, el 29,1% para Sergio Massa. Allí un distrito donde fue reelegido Fabián Pipi Francioni, un hombre muy importante en la campaña de Sergio Massa en esta provincia. En Isla Verde también se repite más o menos el mismo porcentaje, 71,15% para Javier Milei. Y me pasaban Monteguay, donde el 70,20% también fue para Javier Milei. Bien, ahí estamos. Sí, el primer meme que va a salir mañana seguramente va a ser 70-30, porque lo de Córdoba es irreversible, pero de todas maneras no serán los números a nivel país. Estamos expectantes con la responsabilidad que habitualmente nos manejamos. Es nuestro quinto operativo y vamos a esperar los tiempos que marca la justicia electoral. Luego de las 9 de la noche se conocerán los datos. Uno comienza a interpretar, de acuerdo a lo que se desprende, Lucía, que no va a correrse mucho más allá de 9, 9:30 de la noche con datos definitorios. Sí, es lo que se espera, en realidad, por la característica que tiene esta elección. Pero bueno, quisiera saber qué es lo que nos puede decir Gonzalo, ya con este contexto, habiendo escuchado a Martín Gil, el número aquí en Villa María, lo que está pasando en Córdoba, los datos que ha estado proporcionando Gaby Ventura, que tiene muy aceitada toda la región más inmediata. Gonzalo, ¿qué podemos decir respecto de esto con los datos que tenemos hasta ahora? Sí, bueno, lo primero que se observa es una tendencia irreversible en Córdoba, pero para los datos definitivos hay que esperar, porque hay que tener en cuenta la ponderación de las provincias. Estamos viendo los porcentajes de algunas provincias, se están tirando por las redes sociales, pero hay que ver cuánto suma cada provincia en lo general. Bien, nos vamos en estos momentos al máximo responsable de la justicia electoral en la provincia. La posibilidad de conversar con el doctor Guillermo Fernández. ¿Nos escucha? Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien. La intención, esta mañana habíamos hablado en la radio, pero la intención es dar un pantallazo final de lo que ha sido el trabajo, si han existido denuncias de por medio, cómo estamos terminando ya casi el escrutinio primario. Bueno, mire, la verdad es que la elección fue muy buena. Debo decirle que, como siempre, sí he visto en redes sociales, a lo mejor mirando el televisor, noticias sobre una u otra cuestión de que iban a denunciar. Acá no se han materializado en denuncias, por lo tanto han quedado solo en comentarios. En el caso que tenemos llamados de alguna escuela donde nos decían, por ejemplo, que había boletas que le habían cambiado el número, realmente cosas menores que obviamente no hacen a la validez del voto, ¿no es cierto? Son, casi te diría, travesuras, que nunca nadie puede interpretar. Nosotros ya habíamos instruido a la autoridad de mesa de que ellos, en el caso de que no se pusieran de acuerdo sobre la validez de esos votos, lo que debían hacer era recurrirlo, nunca anularlo.
al recurrirlo, nos toca la decisión a nosotros cuando hagamos el escrutinio definitivo y por supuesto que, como siempre, vamos a ponderar la voluntad del elector por sobre un error menor. Desde los libertarios en Villa María puntualmente hablaban de un caso en particular, de un tema técnico por allí que no se subsanó. Con fiscales electrónicos. ¿A ustedes les llegó una denuncia puntual o no? No, sinceramente eso. Esto estamos hablando de los fiscales electrónicos. Todo esto son para el escrutinio provisorio. ¿No es cierto? Que carece todo valor legal, no asigna ningún cargo, no le asigna el cargo de presidente al que ganó un escrutinio provisorio, sino el definitivo que comienza el martes, 48 horas después, en todos los distritos. También a decir verdad que nunca difiere mucho del provisorio, ¿no? Así que este tema de los fiscales, de la transmisión de datos, y la verdad que entra un tema menor. Así que, por lo tanto, en lo eleccionario, lo marcaban también su colega a nivel nacional, ha sido ejemplificador, por lo que marcamos prácticamente sin anomalías. No, absolutamente. ¿No? Hemos tenido un caso de sustracción de boleta, que no fue robo, sino sustracción, que un ciudadano que se comportaba de manera muy nerviosa, se advirtió cuando salió él que no quedaban boletas de una de las agrupaciones y después Guillermo, lo vamos a interrumpir un segundito para... ¿Me escucha? ¿Cómo? Guillermo, lo vamos a interrumpir un segundito porque tenemos que tomar contacto de manera inmediata con el búnker de Sergio Massa. Tenemos imágenes en vivo de lo que está ocurriendo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vamos. Ahí está hablando Massa. En estos momentos va a comenzar su locución. Esto está pasando ahora en vivo. Vamos. Esta fue una campaña muy larga, fue una campaña difícil que en algún momento inclusive tuvo tintes ríspidos, que ojalá que después de 40 años de democracia la Argentina abandone para siempre y la convivencia democrática y el valor del respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre en la Argentina. Quiero agradecerle a todos los que trabajaron en el comicio de hoy, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Correo, a cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad, a cada uno de los fiscales de nuestra fuerza política y de la otra fuerza política que le dieron transparencia y le dieron certidumbre a lo más importante que tiene la vida democrática, que es el voto de los ciudadanos. Así que gracias a todos los que trabajaron a lo largo del día de hoy, a lo largo y a lo ancho del país, muy importante para nosotros. Pero también quiero agradecerle a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país que se ponían en juego, no solamente desde gremios, desde organizaciones sociales, desde organizaciones de la sociedad civil, sino también desde esa conmovedora micromilitancia en el subte, en las reuniones casa por casa. Intentaron contarle a cada argentino y a cada argentina cuál era y cuál es el proyecto de país que representamos. Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión o disvaloración. La Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y que además es transparente y respeta siempre los resultados. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido
de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Había dos caminos. Claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado. Elegimos promover y defender a lo largo de la campaña el camino de la defensa de la educación pública y de la salud pública como valores centrales. Elegimos defender a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras pymes, a los trabajadores con derechos, porque sentimos que es la mejor forma de construir prosperidad, movilidad social ascendente, pero sobre todas las cosas, que es la mejor forma de construir progreso para nuestra nación. Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. Le hemos además planteado al presidente electo y al presidente de la Nación la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional. Sigo creyendo, al igual que el primer día, que Argentina necesita acuerdos de políticas de Estado, que el sistema educativo, que el sistema laboral, que el sistema de garantías de derechos humanos, que el sistema de relaciones internacionales de la Argentina con el mundo deben ser acuerdos por los que la Argentina transite los próximos 10 años. Y creo que de alguna manera es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo en esta noche. Quiero decirle desde lo personal que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña, que lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina. Amo a la Argentina casi de la misma manera y con la misma intensidad con la que amo a mis hijos. Y quiero agradecerle a mi familia, a mis viejos, a mis hijos, a Malena, por tanta compañía, tanto apoyo a lo largo de estos meses. Quiero, por último, contarles desde lo personal. Gracias. Quiero contarles desde lo personal que hoy termina una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades.
pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina. Y por último, a los 11 millones de argentinos que nos acompañaron y que nos votaron, decirles que más allá de mi persona hay miles y miles de argentinos como los que están acá que tienen la convicción y el valor de defender ese país inclusivo en el que creemos. Por eso, que vengan las nuevas generaciones, sigamos haciendo el recambio transicional y democrático que necesitamos, que miles y miles de jóvenes de la Argentina sigan enamorándose de la idea de que este es un gran país y que entre todos lo podemos hacer un país de progreso, de desarrollo inclusivo y con igualdad de oportunidades. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Gracias a los 11 millones que confiaron en nosotros. Sigamos defendiendo el sueño de la Argentina justa. Muchas gracias. ¿Sorprende? Sí, sorprende la rapidez en donde se desencadenó todo, con un Massa con altura política saliendo, evitando cualquier tipo de especulaciones y diciendo, ya está, perdí. Ya está, sí. Uh-huh. Bueno, no es el único que habló. También Juan Schiaretti se pronunció. Gaby seguramente tiene la referencia para comentar qué es lo que dijo el gobernador actual de la provincia de Córdoba. Felicito al presidente electo de nuestro país, Javier Milei, y le deseo éxitos en su gestión porque ello significará mejora en la vida de los argentinos. Es lo que acaba de tuitear el gobernador saliente ya en pocos días de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Bueno, esto es la democracia. Uh-huh. El pueblo se ha expresado de esta manera. Porcentajes más, porcentajes menos. Ya tendremos los datos oficiales. Increíblemente, el otro candidato sale a reconocer que ha perdido, pero todavía sin mostrar los números que seguramente después de la pausa te estaremos mostrando. Para evitar cualquier tipo de hipocresía, y hablo de manera particular, he sido absolutamente subjetivo desde el primer día antes del balotaje con respecto al posicionamiento que tenía yo y varios de mis compañeros con respecto a esto. Creíamos que el camino era otro, pero esto es la democracia. Uh-huh. Y hay un montón de gente, la mayoría, que considera y que decide que el camino correcto es el de Milei. Así que, por lo tanto, lo que corresponde es acompañar y esperar realmente que sea un gobierno donde prime el sentido común, donde prime el cuidado de las instituciones, donde prime lo que se marcó que se iba a hacer en esta primera instancia, hablando de educación pública, lo de salud pública, donde tengamos en cuenta, ¿sí?, que a la manera de gobernar, lo vamos a descubrir en realidad ahora por parte de Milei, nos encontramos y nos sorprendamos. De tal manera que aquellos que teníamos una posición contraria para con Milei, finalmente podamos decir, y ojalá pueda decirlo, que me equivoqué. Bueno, es muy importante, me parece, el mensaje que dio Massa, conciliador, respecto de lo que serán estos días de transición hasta que asuma el nuevo presidente. En minutos nada más vamos a tener móvil. No vamos a buscar la pausa, perdón. No hacemos el corte porque está a punto de hablar el máximo referente de la Junta Electoral, que seguramente en manos de él va a estar dar el número definitivo, que digamos, es como para coronar y tener en claro esto, y después tendremos los festejos del búnker de Milei y demás, lo que está ocurriendo en Villa María también con nuestros móviles. El programa aún no termina. Sorprendido por las circunstancias, sí, creo que sorprende a propios y a extraños, pero la transmisión continúa, falta mucho para contarte. Así que bueno, los análisis, por lo menos en lo primario, la sorpresa, ¿la psicóloga nos ayuda? Sí, cómo no, sí, vamos a pedirle a ella, que es la que tiene la mayor cantidad de herramientas, a que, bueno, nos dé algunos tips para esta situación, que para muchos es una sorpresa. Tomate un tiro, Héctor, Nadia, para muchos es una sorpresa, y como decía Héctor, para aquellos que no eligieron esta opción que resulta ganadora, bueno, ¿cómo sobrellevar esta situación que acarrea mucha desilusión para una gran parte de la población? Bueno, yo creo que de las emociones básicas, la ira, la tristeza, la alegría, son las que
predominan. Y bueno, hoy tenemos un conjunto de todas esas, ¿sí? Por ahí, bueno, muchas veces funcionamos con esto que decimos el principio del placer y el principio del displacer, ¿sí? Cuando hay cosas que nos provocan displacer, necesitamos, digamos, contrarrestarlo. Uno se lo quiere sacar inmediatamente, pero muchas veces no es fácil encontrar alternativas para sacárnoslo tan rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, por eso uno puede valerse de distintas técnicas y distintas cuestiones, esto que decíamos, de poder poner en palabras, el poder utilizar algunas otras herramientas personales, pero bueno, creo que... Ya volvemos con usted, licenciada. Perdón, la prioridad, nos vamos, ahora sí, está Julio Vitovelo hablando. Representativamos, se los íbamos a brindar en forma inmediata. Como esto ocurrió antes de las 21 horas, yo me comuniqué con la doctora Servini de Cubría y con el doctor Dalavía, que es el presidente de la Cámara Electoral, para poder dar estos resultados antes de las 21 horas, que es el horario establecido. Obviamente no hubo ningún inconveniente, así que ya ustedes pueden, a través de la página web o de la aplicación, poder acceder a los resultados, que en este momento ya se deben estar cerca del 90% escrutado. Así que, bueno, una vez más, felicitaciones al pueblo argentino por una jornada democrática más, y que ha sido con absoluta seriedad y transparencia. Buenas noches a todos y todas, y muchas gracias. Bueno, a la espera de los números finales, en eso estamos. Sí. Bueno, algo se desprende, algo más, Gaby, y ya voy de nuevo con la licenciada para terminar el concepto. Sí, aún no está actualizada la app, está en proceso de actualización. Seguramente cada vez que termina de hablar el secretario general de la Presidencia se habla y se actualiza en la aplicación, así que esperamos que en los próximos segundos o minutos estén los números. ¿Qué hora es? Pero ¿qué hora es, Gaby? Son las 8:23. No es menor lo que decía Vitovelo, había que pedir permiso a la justicia. Claro, porque dijeron que es después de las 9 de la noche, no, claro, y tenía que hablar con Servini de Curia. La veda electoral impide que se publiquen resultados antes de las 21 horas. Entonces era necesario que la justicia, Servini de Cubría, y también desde los partidos se pueda hacer. Esto pasó en el balotaje de 2015, pero había un acuerdo previo de las dos fuerzas políticas. Entonces la justicia ya lo había habilitado si esto ocurría. En este caso no estaba eso, y hoy, ahí lo explicaba Vitovelo, tuvo que pedir permiso a la justicia para explicar esto. Hay una primera reflexión, y seguramente lo van a seguir analizando nuestros compañeros, pero me parece que algo que estuvo muy en duda estos últimos días por un sector que incluso hoy se transforma en el sector ganador, la transparencia absoluta del sistema de elección que tiene nuestro país. Sí. Se discutió mucho, se dijo, se quisieron sembrar dudas, pero Argentina eligió a su nuevo presidente de una manera muy limpia y de una manera muy clara, y ya estamos viendo los primeros números en pantalla. Vamos a placa entonces. Estos son los porcentajes. La realidad marca que Milei se lleva el 55,95% de los votos, 44,04 para Massa, absolutamente irreversible, por arriba de los 12 puntos es lo que marca. Es Héctor, perdón, tiene el 86,59% de las mesas cargadas. Es decir, es un número altísimo lo que ya está cargado, y marcan desde la justicia electoral que la participación sigue rondando en el 76,39%. Resalto lo que decís vos, la transparencia que se ha dado todo. También hay que enmarcar la madurez cívica y política por parte de quienes nos gobiernan, que rápidamente, sin terreno de especulación, dijeron, el número está antes, ¿para qué vamos a esperar hasta las 9 de la noche? Salimos y decimos lo que ha marcado y lo que el pueblo ha decidido y ha elegido. Este es el número, 80, ¿y cuánto me marcabas? 86%, apenitas pasando el 86%, es la última carga. Ahora va a empezar seguramente a tener una actualización constante, 86,59%. Casi prácticamente 12 puntos, sí, estamos en eso, casi, ahí nomás. Mordiéndolos, 44,04, 55,95 para Milei. Estamos ahí a punto de buscar una pausa, pero quedaba terminar el concepto de la licenciada. Bueno, estábamos un poco con esto de las emociones que tenían que ver con el lado del displacer, ¿no? Y bueno, por ahí uno busca esto de querer eliminarlas lo más rápido posible porque generan como mucho malestar. Pero la idea es que tenemos que aprender a gestionarlas, a validar esas emociones, tanto como las otras, porque son parte de nuestra personalidad, ¿sí? Y justamente nos anotician de lo que nos va pasando. Entonces no podemos buscar métodos para poder calmarlas, salvo que sean, digamos, de un modo tan intenso que interrumpan con nuestra vida, que no nos dejen trabajar, que no podamos descansar o dormir, ¿no? Pero creo que, bueno, es esto, importante poder ponerle palabras. Una consulta antes de la pausa. Licenciada, ¿usted atiende mañana feriado? Sí,
atiendo. Bueno, se va a sacar un turno. Hágame un por cualquier cosa, sí, sí. Bueno, somos tan pasionales los argentinos y en estas situaciones donde hay dos posturas tan claras, donde nos ha tocado elegir entre dos modelos de país tan diferentes, surgen estas rispideces incluso con personas que uno quiere mucho, personas con las que tiene vínculo muy cercano. Bueno, el consejo para lo que viene el día después, licenciada, sería llamarse silencio, evitar comentarios. ¿Qué nos puede decir usted en ese sentido? Me parece importante, entre todo esto que veníamos pensando y surge mucho este concepto de la reflexión, el pensar. Se me viene una obra de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, y él habla mucho en ese texto de lo que tiene que ver con qué es lo que caracteriza a las masas, y es los lazos afectivos, ¿sí? Entonces no tenemos que perder eso, ¿sí? Porque es lo que nos mantiene vivos. Excelente para ir a la pausa, ¿eh? Yo estoy para el Iván, vemos si mañana lo hago. ¿Pausa? Pausa. Enseguida volvemos, estamos en vivo.
bien. Hay una rama del periodismo que dice, si no tenés cómo explicarlo, no lo expliques, llamá a los especialistas si te está superando la situación. Y seguimos llamando a especialistas. Así es. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Omar Berberis, que ya es de la casa, que ha compartido con nosotros todos los operativos elecciones de este año. Y también sumamos a nuestro panel de especialistas, el secretario de Investigación de la Universidad Nacional de Villa María, Jorge Foa Torres. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Un gusto que haya venido. Gracias a ustedes. Omar, como siempre. Ya sos del parte del canal. Estar acá compartiendo. Un gustazo. Bueno, los escuchamos a ustedes. El que quiera, arranque. ¿Qué análisis primario? Compartiendo esta ocasión, porque en definitiva se cumplió otra jornada donde la democracia demostró en Argentina que está fuerte, que está vital, que tiene la capacidad de poder generar cambio y transformaciones sin que el sistema se resienta, al menos hasta ahora, eso es lo que está presente. Y es importante lo que decía el candidato a presidente derrotado, que era Sergio Massa, que señalaba que hay dos proyectos, y nosotros lo hemos señalado en varias ocasiones, hay dos proyectos de país, y siguen existiendo dos proyectos de país, en donde la ciudadanía consideró que uno de ellos era el vital, era el que correspondía, y que justamente el que ha triunfado, el que representa a Libertad Avanza con Javier Milei, y que será responsable de dar tranquilidad a partir de mañana a la ciudadanía, y clarificar cuál es el objetivo y cuáles son los elementos a considerar en la construcción de ese plan que hasta ahora no quedó claro, porque en muchas ocasiones hizo algunos planteos, se retractó. En fin, yo creo que ahora llega la hora de la verdad. Y aquí hay una cuestión que es fundamental. Lo sentía, así hablando de la psicóloga, yo observaba que en esta situación se ve mucha euforia. Y esto es muy importante, porque la indiferencia es tremenda, es lo que destruye el sistema. Pero cuando hay euforia, quiere decir que hay esperanza, que hay deseos. Aquellos que han votado Milei tienen la esperanza y el deseo que su situación personal, que la situación del país cambie, que se modifique. Por eso es la euforia. Lo importante será ahora que esa euforia no se convierta en una decepción, lo cual sí sería muy grave. Y para que esto no se dé, para que no se convierta en una decepción, hace falta quién gobierna y quién controla. Hace falta el gobierno, el oficialismo, y hace falta una oposición que tendrá que ir señalando cuáles son los aspectos importantes a considerar para que esto que hemos conseguido de una democracia que ha demostrado ser bastante sólida no se desmadre. Tenemos un problema económico, es serio, pero si esto se convierte también en un problema político, esto sí sería muy grave y difícil de revertir. Yo creo que por eso hay que estar contento. Tratar de que la democracia se consolide una vez más. Buen primer análisis. Estoy ansioso por escucharlo, Jorge, pero antes información que tiene que ver con último momento. Lo nombrábamos. Quien se acaba de expresar en las redes sociales es el intendente electo y ya proclamado de esta ciudad, Eduardo Castelo. Va a asumir también el mismo día que va a asumir Javier Milei la presidencia de la Nación. Vamos a compartir lo que publicó en la red social X. Lo viene haciendo a Castelo. Comentó por aquí lo de su afección de salud en la semana, dábamos cuenta, y ahora también publicó este tweet que vamos a compartir, esta publicación, ya no se llaman tweet. ¿Cómo lo decimos ahora si no es tweet? Publicación se llama, creo que queda como muy genérico decir publicación. Felicito a Javier Milei, presidente electo de nuestra Argentina. Deseo que tenga una gestión exitosa que redunde en mejorar la calidad de vida de los argentinos. La voluntad del pueblo en las urnas es la máxima expresión de la democracia. Trabajaremos mucho y con respeto por el bien de nuestra comunidad de Villa María. Bueno, muy bien. Jorge, bueno, bienvenido. Primero, gracias por compartir con nosotros este operativo. ¿Cuáles son las primeras apreciaciones que puedes hacer con estos resultados que fuimos conociendo ya con la palabra de Massa, bueno, dándose por derrotado? Bueno, voy a ser sincero. La verdad que preferiría haber venido otro día, no hoy. Y bueno, también me parece admirable lo de Omar, de poder hablar tanto. A mí, la verdad que sobre todo se me vienen a la cabeza preguntas en relación a lo que decía Omar, si lo que estamos enfrente son dos modelos de país. Yo ahí introduciría otra pregunta que me parece que es la que viene ahora, que es, bueno, el Estado de Derecho y la democracia. ¿Hasta dónde se puede tensionar esos límites del Estado de Derecho y de la democracia con este nuevo presidente electo que, al menos en sus propuestas de campaña, ha planteado un sinnúmero de cuestiones que ponen en juego, en tensión, esos bordes, esos límites. Entonces, para mí la verdad que es bastante preocupante
me suena, les decía recién, a un escenario distópico, ¿no? Que las distopías son lo opuesto a las utopías, son escenarios terroríficos, que se abre a partir de un resultado electoral. La única referencia de algo así que tengo es una serie distópica británica, Years and Years, que justamente presenta un escenario de ese tipo, digamos, eligiéndose por las urnas una opción explícitamente fascista para gobernar el Reino Unido. Entonces, para mí, sinceramente, es esa preocupación y sí la responsabilidad de los lugares que nos toca, institucionales, como ciudadanos, ciudadanos, como padres, madres, amigos, amigas, de defender el Estado de Derecho y de defender la democracia como necesite la circunstancia que vayamos a vivir para adelante. De todas maneras, ha habido un voto en el cual hay mucho convencimiento de una cuestión limitante en las primeras expresiones de Milei, que después se fue corrigiendo, que tuvimos a un Milei mucho más mesurado en la última parte y corrigiéndose. Esperemos que esas correcciones sean reales con respecto a la educación pública, con respecto también a la salud pública. Hubo correcciones en sus últimas alocuciones que esperemos que estén atados a eso o que revierta nuevamente las viejas que ideas. Que deben ser corregidas, porque hay una constitución nacional que sería el punto de partida del Estado de Derecho. Es decir, disolver el Banco Central, eliminar la moneda, eliminar la educación pública, eliminar la salud pública, rompen el pacto social que nos constituye como argentinos. Y eso, aunque las urnas digan otra cosa, se tiene que defender. Digamos, las urnas no te habilitan a ir más allá del Estado de Derecho. Entonces, a mí me parece que el escenario que se abre, el gran interrogante es ese. Pero por otro lado, perdón, Lucía, pero por otro lado nos encontramos con una diferencia que está creciendo ya en el minuto a minuto prácticamente, una diferencia importante que le da a él un espaldarazo más relevante, creo que hasta que él mismo esperaba, digo, con un acompañamiento grande. Hay una cuestión, me parece importante a considerar acá. ¿Qué es lo que votó la gente? Yo lo sentí al intendente actual, presente de Villa María, él decía, fue un voto en contra de. La gente manifestó con el voto desazón, desconcierto, una falta de cumplimiento con algunos aspectos que se le habían prometido. Fue un voto en contra de. Cuando uno habla con la gente que le votó a Milei, no te dice que le votó por lo que Milei dice o que ha señalado. No te lo dice. Y fíjate vos que es un voto que a veces tiene una gran cuota de ignorancia de la realidad. Entonces, yo creo que hay que esperar ahora, hay que aguardar. Porque esto que decía el compañero Fová es cierto. Es decir, hay límites constitucionales que están limitando las apreciaciones que él ha hecho y que incluso el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo dijo y lo verbalizó públicamente. La cuestión está en que qué es lo que... Y vuelvo, que era lo que la gente votó y justamente no fue consciente de estas cuestiones a las cuales hace referencia. Porque incluso cuando Foa dice de fascismo, y es cierto, porque si uno observa lo que señaló en su momento Milei, es fascismo de base, es fascismo de base. Y la gente no lo tomó de esa manera, no llega a apreciar este aspecto que es cierto y es real. Entonces, yo creo que hay que dejar que, como dicen, los pingos se ven en la cancha. Hay que ver que el señor nuevo presidente comienza a desarrollar cuáles son sus ideas. Hay que ver si esto realmente está dentro del marco de la tolerancia que admite la democracia, porque la democracia tiene sus límites. Hay que ver si esto entra dentro del límite que la tolerancia, que la admite la democracia, y veremos cómo juega frente a eso. Yo tengo esperanza. Yo creo que la ciudadanía no se puede olvidar fácilmente aquello que tenemos algunos años de lo que hemos vivido. Lo que pasa es que muchas veces la gente muy joven no tiene la experiencia de haber tenido situaciones frente al fascismo, lo que implica no poder opinar, no poder decir. Yo a veces, en los márgenes de este gobierno, algunos han dicho que es un totalitarismo, ¿no? Y unos de que es un poco de gracia, porque acá no ha habido restricción a la libertad de expresión, la gente ha podido manifestarse plenamente, ha opinado y ha votado y se le ha reconocido el triunfo muy rápidamente, lo cual también es un buen síntoma. Seguro que sí, pero hay una herramienta también,
en todo esto que puede llegar a jugar, que tiene que ver, por ejemplo, digo, las herramientas son varias, pero más allá de la legislatura están los famosos decretos de necesidad y urgencia y demás que pueden llegar a ser utilizados, que en algún momento fueron utilizados de manera exagerada y que es una herramienta para el presidente. Digo, hay que tener cuidado con eso también. Claro, que exagerado a veces puede significar, sí, que la Corte Suprema pueda declararlo inconstitucional, ajá, porque justamente afecta, uh-huh, los límites que establece la Constitución. Pero más allá de eso, que es un punto, me parece, la gran pregunta que viene ahora, que es, bueno, ¿hasta dónde se va a respetar el Estado de Derecho en Argentina? Y lo siguiente que a mí me parece importante de decir es que el votante de Milei, yo no, digamos, no me parece que sea una víctima. Es una persona que decide, en base a diferentes valoraciones, ir y votar, digamos. Y como a cada uno de nosotros nos vale una responsabilidad subjetiva respecto de los lugares institucionales, docente o lo que sea que ocupemos, también a cualquier ciudadano tiene responsabilidad para informarse, por ejemplo, para estar avisado de lo que sucede. Digamos, la ignorancia no es algo que de lo que uno se, no es una virtud, Jorge, digamos, es algo, y mucho menos ahora, en la cual la mayoría de la gente puede tener acceso a conocer, a leer, a buscar información. En ese punto me parece que la época ha cambiado, que hay una subjetividad desde hace varios años que emerge, que es absolutamente diferente a lo que teníamos antes, pero que eso nunca elimina la responsabilidad subjetiva del que vota, del que dice, del que gobierna. ¿Qué me gustaría preguntarle a Jorge y a Omar, ¿qué lectura hacen de, digamos, hablabas de ignorancia por parte del votante y responsabilidades? ¿Qué ha ignorado la clase política que nos ha gobernado en los últimos años? ¿Y qué responsabilidad le cabe a quienes han conducido el país en los últimos años para que hoy tengamos un resultado con un margen de mucha diferencia, muy alto? Porque también tenemos que hacer una lectura de qué es lo que está diciendo la gente cuando... Yo no creo que haya alguien que quiera perder derechos y que... quiere vivir fuera del sistema democrático. No, pero sí puede haber gente que quiera que los otros lo pierdan, a los derechos, ¿no? Eso me parece que está presente en un contenido pulsional del voto que hemos visto hoy. Ahora, indudablemente que sí hay una responsabilidad enorme de lo que ha sido la gestión de estos últimos años. Y esto siempre a título personal estoy hablando, por supuesto, ¿no? Pero me parece que se han expuesto en la vida pública rencillas internas que sumado a una gestión no exitosa ha sido muy dañino. Gaby. Pensaba que tendríamos que ver ahora también, un poco en base a lo que venían diciendo Omar y Foa recién, ¿cuáles esos anticuerpos que se dijo mucho estos días, ¿no? De los anticuerpos democráticos que tiene la clase dirigencial toda, ¿no? Porque coincido con lo que está diciendo Foa de un gobierno que no pudo dar las respuestas que vino a dar y analizaremos miles de veces los contextos en los cuales se dio, pero también cómo analiza y cómo llega la clase política que va a tener un Congreso, que no va a tener mayoría del presidente, pero más allá de eso, ¿cómo llega la política a que el día que la democracia cumpla 40 años esté asumiendo un modelo que viene a poner en disputa muchas cuestiones democráticas? Porque no nos olvidemos que Javier Milei va acompañada de Victoria Villarruel, una persona que tiene vínculos con genocidas, y eso no es menor decirlo. Digo, hoy, a 40 años de la democracia, estamos eligiendo a alguien para que ocupe la línea sucesoria de este país que tiene fuertes vínculos. Entonces creo que la clase dirigencial, ahí cuando Sergio Massa decía más temprano en su discurso, se termina una etapa en mi vida, voy a estar, pero se termina una etapa en mi vida, se viene una nueva generación. Hay que ver cuál es el anticuerpo que tiene el resto de la clase dirigencial. ¿Qué mea culpa se hacen para estar asumiendo a 40 años de democracia un gobierno legítimo, porque se eligió en democracia y eso es lo fuerte de este sistema, que permite que desde adentro incluso quienes cuestionan las reglas democráticas puedan ser electos? Me parece que la clase dirigencial toda tendrá que atravesar, así como en la cancha se ven los pingos, como decía Omar, veremos también cómo reacciona el resto de la clase política en los gobiernos que se vienen a partir de diciembre. De todas maneras, creo, interpreto que esto es mucho más macro de lo que creemos, ¿no? Uno ve y mira el mundo y digo, para no sorprendernos tanto la forma en que hemos terminado actuando nosotros, porque hemos actuado en consecuencia a lo que ha hecho en su momento Estados Unidos y está a punto de volver a hacer, lo que ha hecho el Reino Unido también, lo que ha hecho Brasil, y podemos seguir nombrando, parecería, la posición que tiene hoy el recién electo presidente
norte de España, complicadísimo también con la extrema derecha. Digo, parecería que el mundo se está dividiendo en estas dos partes. No tenemos un sociólogo, pero los escuchamos. Sí, 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 hay un cambio de época y hay dispositivos de producción de subjetividad que han variado enormemente. Y hoy la socialización de cualquier persona, la entrada en la vida social, está mediada por tecnologías sociales y por estímulos que hace 15 años no existían, que hace 20 años no existían. Y en ese sentido hay una declinación de lo simbólico. Hemos visto un debate hace una semana en donde claramente ha habido una diferencia enorme argumentativa. Y bueno, hoy el candidato que perdió ese debate para todos los medios ganó las elecciones. Entonces el argumento ya no tiene el peso que tenía antes, lo tienen otras cuestiones. Y bueno, hay que afrontar esa realidad, pero yo insisto, lo importante es seguir defendiendo el Estado de Derecho para adelante, la democracia y asumir la responsabilidad que cada uno tiene. Pero ¿cuál será el...? ¿Qué fue lo que generó que algunos se sienten fuera de la democracia? Porque, a ver, la cuestión viene lo siguiente. Cuando yo armo un proyecto de país, lo tengo que hacer para todos. No puede ser para algunos sí y para otros no. Y por lo visto, la construcción que se ha hecho hasta ahora ha dejado un sector fuera de juego. Cuando uno habla de la grieta que, por ejemplo, le ponía una cualificación más y decía, lo vamos a hacer con un gobierno de unidad, de pronto surge una grieta diferente ahora, con una connotación más profunda incluso que la anterior, porque hay un desconocimiento de lo que significa una etapa de la historia en Argentina en donde la democracia fue bastardeada totalmente. Y justamente los que están en contra, los que en su momento no vieron la democracia como un instrumento, sino que actuaron por la fuerza, están jugando ahora dentro del marco de la democracia. Ahora, ¿para qué juegan? ¿Para reconstruir la democracia, para dar una impronta que permita su inclusión, o juegan justamente para socavar lo que significa el sistema? Esa es una pregunta que yo también me haría. Cuando de pronto empieza a aparecer el tema antes de este proceso de hoy, en donde se decía que iba a haber fraude electoral, me hacía acordar lo que en su momento hizo Bolsonaro y lo que en su momento hizo Trump, que implicó la toma del Capitolio en su momento y demás, ¿cierto? Y de pronto, como todo salió parece bien... Parece que fuera parte del librito libertario. El fraude no existió. Entonces, hay que ver, entonces, ¿a qué se juega? ¿A formar parte del sistema y a querer a reconocer que se quiere estar dentro o...? Eso es una forma gatopardista de solaparse para poderla destruir. Pensaba, en consonancia con lo que dijo Sergio Massa en su discurso, ¿cuál es el rol de las nuevas generaciones, de las nuevas figuras de la política que van a surgir en estos 4 años? Porque, de alguna manera, Milei vino a ser como el nuevo jugador. Mucha gente estaba pidiendo un cambio de titulares, de figuras políticas, y ahí entra esta persona que, bueno, que nunca pensamos, creo, la mayoría de nosotros, que podía llegar a ser presidente hace un tiempo atrás, cuando apareció en la escena pública a través de los medios. Hoy ha sido electo por la mayoría como presidente de la Argentina. ¿Cuál es el rol de las nuevas generaciones para poder formarse como nuevos dirigentes, para poder defender la democracia en estos años y poder volver, digamos, a tener acceso al gobierno? Yo creo que el rol es esencial para poder continuar con el sistema democrático. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para no formar dirigentes jóvenes que puedan tener una visión diferente? ¿Qué pasó con nosotros, aquellos que pensamos diferente? Y no se les da lugar. No se les da lugar por una cuestión de posicionamiento, siguen los de siempre. Exacto. ¿Qué pasó? Sí, me parece que en las generaciones jóvenes también se da una alta polarización. Y me parece que lo de la grieta ha sido una construcción que ha intentado deslegitimar a una expresión política. Es decir, excluirla del sistema democrático. Y de repente ha aparecido una opción que deslegitima todo el sistema. Entonces, hoy se ha votado una expresión política, fíjate, con el poco apoyo incluso que ha tenido de todo el sector del PRO y de Juntos por el Cambio, ¿no? Solamente Macri, Bullrich y algunos dirigentes más. E incluso uno podría decir, entre todo el arco de candidatos que te da la derecha en Argentina, indudablemente que Rodríguez Larreta era el tipo más preparado para llegar. Pero se fogoneó tanto la grieta, se fogoneó tanto la deslegitimación de una expresión política desde innumerables lugares, bueno, que creció,
quien deslegitima al sistema por completo. Bueno, ahí también tendrá que surgir la responsabilidad de quienes han habilitado eso. Hoy leía, como el fin de semana pasado, el editorial de Fontevecchia en el diario Perfil. Bueno, ahí me parece que él asume una responsabilidad y se expone, sí, diciendo, che, acá esto se está yendo por fuera del sistema, se está yendo por fuera del orden constitucional y democrático. Hay un orden, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta el perfil editorial de Fontevecchia, que se haya expresado de esa manera, no es habitual en él, es más conservador, digamos, pero la expresión fue más que clara. Bueno, ahora veremos, ahora llega la realidad, digamos, en donde vamos a tener un nuevo gobierno, veremos cómo se termina de conformar el Ejecutivo, porque sabemos que en el Legislativo las cosas no están sencillas. No, habrá que ver cómo quedan los bloques de ese legislativo que se viene. Digo, yo recuerdo, Héctor, cuando la semana posterior a las elecciones generales repasábamos los números y ya empezaba la crispación en Juntos por el Cambio, decir, estos son los bloques con la foto de la elección general. Pero ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿A quién va a responder? ¿A la figura de Sergio Massa? Ahí tenía acompañamiento Sergio Massa. ¿Cómo van a actuar los bloques provinciales? ¿Qué va a pasar con el Juntos por el Cambio que se dividió, aquellos que se fueron explícitamente con Javier Milei y aquellos que le dijeron no a Milei? ¿Cómo van a quedar esos bloques? Tenemos, y nos avisan desde producción que ya está para leerlos, acaba de tuitear el presidente en ejercicio. Alberto Fernández hizo un hilo de tweet, le voy a seguir diciendo tweet hasta que me acostumbre a decirle está bien, X, está bien. Y lo vamos a leer. Bueno, ese es el último de los tweets. Si tenemos los anteriores, les agradezco. Bueno, si no, voy leyendo el anterior para entender el mensaje completo. El pueblo se ha expresado en su voluntad, millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años. Soy un hombre de la democracia y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podemos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada. Agradezco a Sergio Massa y Agustín Rossi por la campaña que realizaron. Valoro todo el trabajo que han hecho. Junto con la enorme fuerza de la militancia, su gran capacidad de amor por la patria, han hecho que gran parte del país los haya acompañado. Bueno, habló más que en los últimos 6 meses. Sí, y cierra Alberto Fernández con este tuit. Por mi parte, seguiré trabajando para fortalecer la democracia y las instituciones de la República, en unidad con todos los sectores que integran el movimiento nacional, que siempre luchará por una patria justa, libre y soberana. Acaba de tuitear Alberto Fernández y tiene, según dice, la intención de a partir de mañana reunirse con Javier Milei. Sí, yo no sé si terminó, bueno, ahora pasa que ya estamos con los números y la realidad impuesta, pero ¿hasta qué punto realmente el rol del presidente de cuasi desaparecer de escena durante tanto tiempo no terminó jugando en contra? Indudablemente. Indudablemente, no solo su fragilidad casi desde un comienzo como presidente autoconstruida y también generada desde espacios cercanos también, me parece que esa ha sido una realidad, ¿no? Y que se han cometido muchísimos errores y que es uno de los principales responsables de la derrota de hoy, indudablemente, junto a todo el espacio del Frente de Todos. Uh-huh. Indudablemente también Cristina Fernández, que sí, es la vicepresidenta, porque no aparece Alberto, pero tampoco aparece Cristina. Sí. Y en ese sentido me parece que, bueno, eso también debe hacia adentro del peronismo, si es que eso podrá ser hacia futuro una posibilidad, una reevaluación, ¿no? Y una autocrítica, esta vez más, quizás más explícita. Y la pregunta me parece es que hay que exponer la autocrítica y no la interna. Sí, 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 sí. Pero y la pregunta es, ¿y el PRO? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se va a terminar de posicionar? ¿Quién es el PRO? ¿Es Macri? ¿Es los que quedaron por afuera? Hay una cuestión para mí que es muy clara, que lo hemos dicho en alguna otra ocasión, la gente vota a quien se le da la gana, aparentemente. Los dirigentes, por lo visto, no han tenido la capacidad de hacer un arrastre, salvo eventualmente lo que implicó Macri cuando hace el acuerdo con Patricia Bullrich y se acerca a Milei. Parecería que era el dueño de la posibilidad de establecer un rapport de la ciudadanía a favor de Milei. Pero en el fondo me parece que la gente vota y reconoce a Milei al margen de lo que dice y de lo que señala. Es como una imagen, ¿no?, media mística, que ha traído a la ciudadanía. Esa ciudadanía que se ha sentido desprotegida por los procesos políticos que se ha vivido en los últimos años. Yo creo que la cuestión va por ahí básicamente. El PRO me parece que también ha tenido una pequeña fractura.
el radicalismo ha abandonado junto por el cambio en la práctica. El perdón en política es muy fácil de todos, en realidad, digo, de todos ahora, los partidos. Pero, ¿no? Ahí son de perdonarse fácil. Sí, pero ¿qué capacidad ya tendrán esos dirigentes con la ciudadanía a los fines de producir algún control o un cambio? ¿O tendrán que asimilarse lo que el nuevo líder señale y juegue? Bueno, esas son cuestiones que quedan abiertas para poderlas debatir a posteriori. Pero bueno, habrá que verlo. Sí, también hay que ver cómo emerge la oposición al nuevo gobierno que todavía, claro, no ha asumido. Digo, ¿quién conducirá esos destinos de la oposición? Porque nosotros estamos poniendo acá sobre la mesa lo que pasa con el peronismo, pero ¿qué va a pasar con el resto de los sectores? ¿Qué va a pasar con la UCR que no esté de acuerdo con las actitudes fascistas que pueda tener o no el gobierno de Javier Milei? ¿Cómo se va a organizar esa oposición y cómo van a resurgir para que en 2 años vayamos a legislativas y tengamos que elegir a los nuevos representantes en el Congreso? ¿Y qué va a pasar? Y estaba pensando, porque fue muy clave en la general para tener esta elección y llegar a este balotaje con los gobiernos provinciales. Porque Javier Milei no va a tener un solo gobernador que represente su espacio, más allá de alguno que pueda estar más cerca del PRO e incluso del propio Mauricio Macri, que este año se sacó de encima a Horacio Rodríguez Larreta, se sacó de encima a Patricia Bullrich y ahora tiene allí a Javier Milei como su compañero, si se quiere decir de alguna manera, aunque no creo que le guste mucho el término, para la política que se viene. Digo, ¿qué va a pasar con los gobernadores? Porque ya si Sergio Massa era el próximo presidente, no iba a tener la mayoría de ellos. Y ahora los gobernadores, con los que Milei en algún momento dijo que habría que rediscutir o quizás quitar la coparticipación, también van a estar allí formando parte de las referencias que puedan surgir de la nueva oposición. Entonces me parece que se vienen años de mucha incertidumbre, seguramente, y tendremos que ver cómo va andando y cómo se va desandando este nuevo gobierno que asume nada en 19 días. Sí, por ahí la incertidumbre no se genera en años, o sea, que quizás sea más corto de lo que, sí, de lo que creamos. Depende de lo que dispongan, porque ustedes que son especialistas en política, por ahí en el análisis primario lo que dicen, el que gana, gana con toda la fuerza y que la cirugía mayor por allí hay que hacerla en ese momento, como en algún momento lo hizo Macri, porque después se va perdiendo por ahí ese poder de aceptación de la gente. Sí, ahí a mí me parece que hay muchas preguntas, porque el clivaje de la política argentina venía siendo kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Sí. En esta elección, siendo Massa un candidato no kirchnerista, me parece que el clivaje ha virado a democracia-fascismo, si uno lo piensa en términos generales. Bueno, ganó la opción de ese clivaje que propone al menos medidas por fuera del Estado de Derecho. Entonces me parece que ahí el terreno de lo que antes era la oposición, bueno, habrá que leerlo con estos nuevos ojos, porque todas estas semanas con una intensidad política fenomenal que hemos vivido hasta hoy ha sido de posicionamientos y de una serie de colectivos que han tratado de posicionarse de un lado de ese clivaje, desde los clubes de fútbol, hasta asociaciones gremiales o lo que se te ocurra, digamos, que se fue posicionando, ¿no? Y ese posicionamiento tan masivo que ha habido de ese lado del clivaje no es porque Massa sea un excelente candidato, ni porque todos sean peronistas, ni porque se esté de acuerdo con lo que podría ser este gobierno o un futuro gobierno de Massa. Parece que lo que estaba en juego era otra cuestión. Y creo que ese es el escenario que se abre ahora y el gran interrogante. Estamos lo que haciendo está un análisis desde los subjetivos de todos nosotros con respecto a... Sí, me parece que la gran pregunta que viene es el Estado de Derecho en Argentina. Sí, bueno, por ahí nos equivocamos. Sí. Está la posibilidad. Claro, estamos hablando de derechos, de democracia, de gobernabilidad, digo, pero cuando la gente fue a votar, tal vez, pienso, no hago un análisis sin tener la experiencia y el conocimiento que tienen nuestros invitados, puede que la economía, incluso hasta la economía doméstica, el día a día, haya pesado más en la balanza que todo eso otro, porque estamos hablando de conceptos que son muy abstractos, que todos estamos de acuerdo que tenemos que defender. Pero cuando el ciudadano, tal vez, ante una situación económica adversa, no puede cubrir sus necesidades básicas, ¿prima eso en la balanza antes que todos estos otros conceptos que estamos vertiendo? No sé si en los sectores más vulnerables ganó Milei. Habría que ver ese detalle de los datos. Me parece que sí debe haber obtenido muchos votos. Pero me parece que sí, hay un gran porcentaje de la población. La clase media también estuvo con situaciones difíciles. Sí, que son sectores vulnerables, digamos, en el contexto de lo que hay. Incluso un montón de situaciones económicas que son evidentes. Pero me parece que eso no responde todo el voto de Milei a eso. Responde a una parte, sí, relevante.
Bueno, hay más información. ¿Tenemos posibilidad en algún momento con nuestros productores de ir al búnker de Milei para saber qué es lo que está pasando? Nosotros conversamos, analizamos, es lo primario, pero bueno, también queríamos tener algunos detalles de lo que está ocurriendo en Buenos Aires. ¿Les parece que busquemos una pausa? Sí, vamos a ir por una pausa, nos terminamos de acomodar. Sí. La idea es esperar que el presidente electo, hoy hay que marcarlo así, presidente electo democrático de la Argentina, que hable para todo el pueblo y a ver cuáles son sus expresiones. ¿Tendrá expresiones en donde se le hable realmente a todo el pueblo? ¿Lo hará para quienes lo votaron? En minutos nada más lo vamos a saber. ¿Hablará solo? ¿Estará solo en el escenario? ¿Estará acompañado? Preguntas. No lo sabemos. Preguntas sí. Que vamos a responder seguramente dentro de muy poco. ¿Pausa? Pausa, solo pausa.
Bien, últimos minutos, últimos análisis de este operativo de elecciones del Centro Integrado de Medios. Y decíamos, aparecen tweets, siguen. Y obviamente también el gobernador electo, porque es así, Yar Llora, por la provincia de Córdoba, también se ha expresado. Sí, felicitó en un escueto tuit también a el presidente electo, a Javier Milei, por la elección realizada y por ser el nuevo presidente. Van a asumir el mismo día, seguramente habrá que ver en qué horarios, y eso suele pasar, pero ya lo sabemos, este año que ha sido bastante largo, y hoy pensaba que arrancamos allá en marzo con las elecciones en La Falda, cuando hablábamos del 50% de participación y demás, y todo lo que ha ocurrido aquí con los operativos de selección que fuimos pasando, bueno, ya está, ya sabemos. Casi podemos hablar de que el gobernador saliente y el gobernador entrante, no digo la palabra aliados, pero han tenido una cercanía muy clara, sin posicionarse directamente durante todo este tiempo, fue crítica, crítica, crítica para con Massa y no así para con Milei. Uno puede pensar que quizás lo escuchen porque Córdoba es muy sensible a las decisiones a nivel internacional que tomaría Milei del hecho de romper relaciones bilaterales. Con Brasil, a nosotros nos tocaría de manera directa en lo comercial. Él habla de libre comercio, ¿no? Pero, ¿qué lectura? Claro, con China también sería algo trágico, me parece, para la economía. Sí, o sea, lo que viene ahora claramente es ver, bueno, cómo Milei va a gobernar. Este es un país con una cultura política muy intensa, con una vida política muy intensa, muy densa, cotidianamente pasan un montón de cosas. Pero si vos tenés una provincia como Córdoba, donde el gobernador que está va a asumir con él, me imagino que van a tener una conversación en donde le va a decir, mira, si me rompés relaciones con bilaterales, va a ser muy difícil el ida y vuelta con Lula, porque necesitamos en materia automotriz, que es una matriz importante de la economía cordobesa, rompés con esto, se complique mucho para Córdoba. Sí, claro, sí que se te va a tener que sentar con los gobernadores, con el Congreso. No hay soluciones sencillas ni finales en la política. Eso no corresponde a la política, eso por fuera de la política. La política es el lugar de los consensos, del diálogo. Y eso habrá que ver, y me parece que es un deber de todos nosotros, como decía al principio, ciudadanos, ciudadanas, con las responsabilidades que tengamos cada uno como profesionales, como en las instituciones a las que representamos, etcétera, exigir que se haga dentro de la ley, dentro de la Constitución Nacional y dentro del Estado de Derecho. Si nos encontramos, Omar, con un hombre más moderado y nos sorprende esta situación porque tenemos un Donald Trump que dijo que iba a hacer ciertas cosas como la muralla con los mexicanos que finalmente no la hizo. Tenemos también un Bolsonaro que hablaba de cierto extremismo con algunas clases que finalmente fueron decisiones que no tomó. Quiero pensar que quizás en lo empírico a la hora de ser gobierno sea moderado. ¿Es una opción o no lo ves? Claro que es una opción, desde luego. En la política la capacidad de poder resolver cuestiones complejas es el arte de ella misma. Ahora, en caso, por ejemplo, que estaban señalando vos, que vos preguntabas sobre el comportamiento de nuestros gobernadores, el presente y el... Sí. Hay una cuestión que para mí es clara, ¿no? Y que Córdoba se ha manejado con mucha independencia frente a los distintos procesos políticos a nivel nacional y siempre ha tenido una distancia, ya sea con el radicalismo, con el peronismo, con el kirchnerismo, como la visión más extrema del peronismo, siempre se ha manejado como una isla, ¿no? La isla de que en su momento planteaba Angelo y el corazón de mi patria que aplicaba de la Soto, el cordobesismo, siempre tuvo esa distancia. Y yo creo que lo que ha hecho es que Areti, que es muy apegado al planteo de Junto por el Cambio, lo ha sido siempre por su compromiso con Macri, fue tomar distancia frente a un panorama complejo, porque Córdoba, evidentemente, que apoyaba siempre, apoyó en su momento Junto por el Cambio de nivel nacional y apoyó, lo demostró a Milei, tratar de tomar distancia para poder ver cómo se opera hacia futuro. Y esto es también algo que va a hacer en forma muy concreta Yar Llora. Yar Llora tiene que gobernar y va a gobernar sabiendo que la billetera la va a tener Nación y va a tener que arreglar con Nación, eso es indudable. Entonces, en función de eso, yo creo que tomaron sus distancias para ver cómo pueden negociar una vez que se ha concluido el proceso electoral que ha concluido hoy. Y acá yo creo que los actores, ambos actores, van a jugar a flexionar sus posturas. Esto me dice, digamos, que es lo lógico dentro de una práctica política de negociación. Sí. Entonces, todos tienen que ganar, porque si no la cuestión no funciona. Y esto implica que hay que esperar. Yo pienso que se va a dar, que hay que esperar. Ahora,
¿Cuáles van a ser los límites que esto va a generar? Como bien decía FOA, va a estar dentro del marco de la democracia establece. ¿Se van a ir estos límites corriendo? ¿No se van a ir corriendo? ¿Se van a ir acortando? Es todo un dilema hacia futuro, porque si hay algo que vos lo señalabas y para mí creo que es fundamental, la economía ha pesado mucho en el bolsillo. Aunque no ha sido la única, ha pesado en esto en una forma terminante para volcar hacia uno y hacia otro. Y va a seguir pensando, y ojo que los mercados no están reaccionando de la mejor manera, la idea no es llevarle alarma a nadie, pero digamos, sabemos que los mercados internacionales no están reaccionando por lo menos de la mejor manera, de todas maneras, ayuda mañana que sea feriado, que algunos especulaban, che, la habría que haber corrido el feriado, me parece que está bien puesto. Ha sido clave que sea feriado. Yo creo que sí. Último análisis. Bueno, mañana es feriado, Día de la Soberanía Nacional, esperemos que también lleve a la reflexión por lo que se pueda venir hacia adelante. Creo que haciendo un cierre con lo que venían diciendo los compañeros aquí y con lo que se viene hacia adelante, habrá que esperar, claro, pero también estará en nosotros marcar la lucha por aquellos derechos que hemos obtenido y que tenemos conquistados. Pienso primeramente en algunos sectores que me tocan muy de cerca, no solo en la educación pública, no solo en la salud pública, sino también el próximo fin de semana. En esta ciudad se va a llevar adelante la sexta marcha del orgullo de la comunidad LGTBIQ+. Allí va a haber un colectivo que va a salir a decir que los derechos no se tocan. Y también tendremos que estar nosotros y nosotras cuando quieran venir a tocarnos los derechos conquistados o cuando quieran venir a negociar cosas que son conquistas populares. Digo, no, pienso también, y leía recién algunas expresiones en las redes sociales, de las madres y de las abuelas, ¿no? ¿Cómo nos han enseñado a construir desde el amor? Bueno, quienes creemos en la profunda defensa de los valores democráticos, tenemos que aprender de ellas. Sí, llegó una persona como Villarruel a la Casa de Gobierno, va a llegar en diciembre, pero estará en nosotros ser custodios de lo que hemos conquistado y luchar para seguir teniendo nuevos derechos. Será en un contexto más difícil, será en un contexto que quizás requiera más negociación, pero como decía recién Omar, de eso se trata la política, de negociar. Ojalá que, como lo deseaba el propio Sergio Massa en su alocución, el martes o mañana mismo, pero si quiere el martes, haya paz en la Argentina y empecemos a construir desde la política, que es una herramienta de transformación y que es una herramienta que nos tiene que llevar a consensos básicos para permitir que nadie quede afuera, que alguien se pueda haber sentido afuera o que nos podamos haber sentido afuera desde lo económico, que nos hayamos sentido afuera desde lo social, que nos hayamos sentido afuera desde tantas otras variables, no implica que ahora el nuevo presidente de los argentinos y las argentinas nos siga dejando afuera a quienes no pensamos como él. Veremos qué pasa, pero vamos a estar aquí custodiando derechos. Bien, la realidad es que hemos llegado al fin de nuestro operativo de elecciones, el quinto. Te acompañamos de esta manera, con pensamientos en donde te encontrarás con nosotros, otros pensamientos que no, como nosotros mismos nos pasa también. La realidad es que en un día democrático, en donde prácticamente sin anomalías hemos decidido los argentinos con el voto tener un nuevo presidente para los próximos 4 años en la Argentina. En democracia se decidió entonces que quien es electo es Milei, así que por lo tanto a respetar lo que eligió la mayoría. ¿Nos vamos? Nos vamos con el orgullo de haber realizado durante todo este año todos estos operativos de elecciones a través de la televisión pública de Villa María, del canal de la Universidad Nacional de Villa María, y el agradecimiento especial a cada uno de los trabajadores de nuestro equipo, de esta casa de altos estudios, a los profesionales que nos han acompañado y que han hecho posible que tengamos este canal de comunicación, este espacio para llevarle a la gente la información. Que tengan una buena noche.